El libro Contra Viento y Marea lo estoy contando yo, en primera persona. Y es, todo es lo que sucedió, es real. Ahora, también está la película que se llama Los Reyes de la Salsa. Párate. Mírate para la Hacia cámara. allá. Me veo agachadito. Esa Los película, Reyes de la Salsa. la historia musical, la historia musical de Richie Ray Bobby Cruz, narrada por Bobby Cruz. La película tiene mucho de lo que tiene el libro, pero el libro tiene más. Los libros, pues, cuestan menos escribir una página en un libro que grabar una sección en película, ¿no? Así que el libro es más explícito, pero la película está buena en el sentido de que los actores hicieron un trabajo magistral. La persona que hace el papel de mi esposa te va a hacer a ti llorar cuando la veas y va a hacer que tú me odies a mí. No, yo jamás. Sí, cuando tú veas la clase de hombre que yo era y lo que mi esposa pasó, me vas a odiar. Pero acuérdate que Cristo me salvó y que ya yo no soy el mismo. Sí, o sea, si te odio, te perdonaré. O Sí, sea, ya cuando la vea, exacto. porque ya la cosa es distinta. Pero sí, la vida, y te lo voy a decir por encimita, yo me casé a los 17 años, no con la que tengo ahora, a los 17 años, y con la muchacha que me casé, nos criamos juntos, desde que éramos, yo tenía 12 años y ella tenía 14, y nos criamos juntos, tú sabes, y sucede que a ella, pues, era muy protegida. Y no la dejaban ir a ningún sitio si no era conmigo, porque yo era como su hermano, ¿no? Y un día fuimos a ver una película y la película estaba como aburrida. Y ella se recostó de mi hombro y empezó a quedarse dormida. Y yo no sé por qué razón yo le di un beso, pero en la cabeza, porque sentí como una cosa tan linda, ¿sabes? Yo no fue un beso de enamorado, ¿no? Como fraterno, como Ni, yo no sé qué fue. Que la vi ahí y sentí algo y la besé. Pero ella no estaba dormida. Y ella hizo así. Y me dice, ¿por qué hiciste eso? Y yo le dije, ¿hice qué cosa? Porque yo ni tan siquiera me había dado cuenta de que hice qué cosa. Que me besaste. Y dije, ah. No sé. Pero ese beso llevó a que nos casáramos. Wow. A que nos casáramos. Y él se llamaba Julie. Y ella, en el primer año, dio a luz un hijo varón. El hijo varón duró 2 semanas y murió. Y luego, como a los 7 meses, ella murió. Y yo quedé desbaratado, desbaratado. O sea, era como que yo era un zombie. ¿Sabes? Los amigos venían y yo no tenía vida para hacer nada. Yo no quería salir de la casa. ¿Sabes? Yo no digo que fue depresión, porque con la depresión se puede bregar. Yo no podía bregar con lo que yo tenía encima, ¿no? Y un día fui a una fiesta, empujado, yo no quería ir. Pero mis amigos, no, tú tienes que salir de la casa, que tú estás metido ahí, ya Yuri se murió, tú tienes que pensar en tu vida, tú no comprendes. Yo tenía 19 años. Yo me casé a los 17 y ahora tenía 19. Y mis amigos insistieron y mi mamá dijo, sí, llévenselo porque él es un cadáver. Y me llevaron a una fiesta, y yo llegué a esa fiesta, y esto fue lo que oí. Psst. Y yo no miré. Yo no sabía si alguien estaba tratando de comunicarse conmigo o se estaba desinflando. Y yo miro, y hay una muchacha rubia sentada en un sofá como estás tú, con las piernas cruzadas,
Yo me quedé mirando y dije, wow, qué tronco de tipa. Sí, chao. Una piernota, es una cosa. Búscame el libro. Una cosa espectacular. Y me dije, yo, y me dijo, sí. Y yo me acerqué a ella y me dijo, siéntate aquí. Era que de verdad no había asientos, ¿no? Y ella se movió por un lado y me dijo, siéntate aquí. Y yo me senté. Y todavía me tiene sentado. Y ahí lo hemos sentado hasta el día de hoy. Esa es mi esposa que te voy a enseñar ahora. Pero me casé con ella porque me alivió toda esa muerte que había en mí. Ella me la alivió. Pero yo estaba ahora casado con dos mujeres, una viva y otra muerta. Y le hice la vida de cuadritos a ella, a la que tengo ahora. Y fue bien difícil para ella, bien difícil. O sea, ella sufrió muchísimo. Cuando tú veas la película, tú vas a llorar. La muchacha que hizo el papel de ella, lo hizo tan bien que yo he visto la película tres veces, y las tres veces he llorado en esa escena. Claro, no, y todas las veces que la vea, yo creo que va a pasar lo mismo. Cosas muy, muy sí, profundas. Me hace llorar. Y las tres veces, la primera vez que la vi, no las dos otras veces, la primera vez que la vi fui donde ella, donde mi esposa, y le dije, perdóname, mi esposa, hace rato que te perdoné. Esa es ella. Qué linda. Es preciosa. ¿Cómo se llama? Rose. Rose. Muy linda. Bellísima. Ella sufrió lo que tú no te imaginas. Todo lo que ella hacía no lo hacía bien porque Julie lo hacía mejor. Entonces fue difícil. Y si lo hacía bien, yo no le quería dar crédito porque era como quitárselo a Julie para dárselo a ella. Fue un tiempo difícil. Por eso se llama Contra Viento y Marea, porque fue un tiempo difícil. Pero gracias a esos vientos y esas mareas. ¿Cómo? Que gracias a esos vientos y esas mareas estás. ¿Dónde estás? Gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, yo sé que Él siempre estuvo conmigo. Yo sé que Él nunca me dejó. Él me pasó por ese desierto para, como tú dices, para hacer de mí lo que yo soy hoy. Uh-huh. Porque nadie sabe lo dulce que es el dulce si primero no prueba lo amargo. Sí, y yo he probado lo amargo. Por lo tanto, ahora sé lo que es dulce. Y es intrínseco a la vida, ¿no? Eso es un principio fundamental de la vida. Hace parte de... Y yo creo que... Yo digo, hay gente que nace en domingo, cae parado y le tienen una cucharita de plata. Eso no pasó conmigo nunca. O sea, mi vida nunca fue así. Yo comencé con muchas tristezas. No que yo sea el único, todo el mundo del mundo tiene, pero hay gente que no tiene eso. O sea, que no pasan por esos sufrimientos, pero yo soy producto de un matrimonio entre un negro y una india. Y yo salí mestizo, ¿no? Entonces, para los negros yo soy blanco, ¿no? A los negros yo no le caigo bien porque yo soy blanco. Pero para los blancos yo no le caigo bien porque yo soy negro. O sea, ahí comenzando mi vida se pone un poco... Porque los niños entienden. Pero en mi caso yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Mis padres se divorciaron. Eso trajo otro tipo de presión. Mi madre se fue de la casa donde yo nací a la casa de su mamá, pero nunca me dijo qué pasó. Entonces, después de un tiempo, yo extraño a mi papá. Y mami, yo quiero ir para mi casa, estando en mi casa. A mí me gusta estar con abuela, pero quiero estar en mi casa. Y mi madre me siente y me dice, no, esta es tu casa ahora.
tu papá tiene otra familia. Eso, es, ¿sabe? Yo recuerdo que yo no... ¿Sabe quién me traía a mí consuelo de mis pensamientos en esos días? Don Pedro Vargas. ¿Sí? Me ponía a ver películas de Don Pedro Vargas y eso me hacía sentir mejor porque yo, muy agradecido, me olvidaba de lo demás, ¿sabes? Pero sí... ahí empezó todo, luego mi madre se traslada a Nueva York, se encuentra con la mamá de Richie, trabajan en el mismo taller, ambas trabajan 16 horas todos los días para darnos de comer a nosotros sus hijos. No soy un mártir, pero sé lo que es amargo, sé lo que es tristeza, sé lo que es depresión. Y hoy día estoy súper bien. Esos tiempos pasaron. Yo grabé una canción que aquí es un gran éxito. Se llama Soy tan feliz. Tengo las manos llenas de tantas cosas buenas. No como antes que tenía las manos llenas de excreta. Ahora todo lo que tengo en mis manos son cosas buenas. Y yo creo que yo soy un hombre súper feliz. Ese que estaba por ahí es mi hijo. Mi hijo es un pastor. Mi hijo heredó la iglesia que yo fundé. Es un hombre simétrico, mi hijo. Solamente tuvo una sola novia y se casó con ella. Y tiene tres hijos. El otro no soy yo. Así que, y tengo dos hijas. Mis dos hijas cantan bello. He hecho discos con ellas. Hay un disco que yo recomiendo, se llama Bobby Cruz en Familia, donde mis hijas cantan conmigo.